Epero Y centrada a los lugares PU mit acutblicos. La movilidad con un perro en la ciudad donde se vive no resulta fa mit acutzil. El acceso de perros a medios de transporte, comercios o entidades PU mit acutblicas est a mit acut mo reducido yma mit acut se pasamos unos di mit acut es de vacaciones für de nuestra ciudad y hacemos ma mit acut es actividades con el perro. So mit acut los perros que mit acut a tienen garantizado el acceso a todos los lugares PU mit acut blicos. Se trata de acceder a un local privado con perro, como una tienda de ropa. Es el propietario del negocio, quien toma la decisión mit acut en sobre si el perro puede entrar con sus en mittel de os. Se entra en una tienda y otro cliente protesta por la presencia del animal, es el propietario quien decide si nos vamos o nos quedamos. En otros países mit acut es europeos, la accesibilidad de los perros a lugares PU mit acutblicos y privados, es mucho mayor que en España mit tilde a. Se puede ver animales en restaurantes, cafeterías mit acutes o autobuses. La custodia mit acut en es que el perro tenga la cartela sanitaria al día y mit acut a y su microchip, es bien educado y en sa en mit tilde ado, para que se comporte de manera correcta con el fin de que no moleste al resto de la clientela. Si en la puerta del establecimiento figura el cartel de prohibida la entrada a perros, no se puede entrar. Si no ha una prohibición mit acut en visible, en principio, es y mit acut se puede acceder, a menos que el responsable, nos lo impida. El perro y su acceso al transporte PU mit acut blico. Que tener claras las escasas opciones disponibles para moverse con perro por la ciudad. En principio hay ciudades, como Madrid, donde se puede viajar con un perro pequeño en mitilde o dentro de una bolsa de viaje en el metro o en autobuses municipales. En trenes de cercanía mit acut es de Renfe, se admiten perros, aunque no van en bolsa de viaje, que estén sujetos con la correa. Donde existe ma mit acut es vac y mit acut o legal es en lo que respecta al uso del transporte privado por parte de animales, como en el caso de las compa en mitilde y mit acut es de autobuses. Son muchos los usuarios de servicios PU mit acutblicos y privados de la ciudad que conviven con perros y demandan información mit acut en sobre su derecho a acceder a lugares y transportes PU mit acutblicos, porque necesitan tener movilidad con sus animales domésticos. El VAC mit acut o legal no ayuda a conseguir la integración mit acut en el uso de los servicios PU mit acutblicos y privados de las miles de personas que conviven con animales. Lo ideal sería mit acut a regular esta posibilidad, pero con una mayor permisividad, como ocurre en otros países mit acutes europeos.
La mentalidad de la sociedad es pa en mitilda o la ha cambiado y se acepta, mucho mejor que hace a en mitilde os, la presencia de perros en lugares pu mit acut blicos. Y es que afortunadamente, cada vez son ma mit acutes los ciudadanos que fian y se mueven por la ciudad con sus perros y no tienen ningún mit acuten problema. Documentatio mit acuten de los perros que no ha que olvidar. La documentatio mit acuten sobre el perro debe estar siempre en nuestro bolsillo cuando salimos de casa con el animal. Entre los documentos que no podemos olvidar se encuentran, el certificado veterinario de salud y el documento acreditativo de la vacunatio mit acuten ante a mit acut pica. No hay que olvidar el certificado de su identificación mit acuten con microchip y la cartela de vacunación mit acuten al DI mit acut A. Para salir al extrano es muy importante informarse, con tiempo suficiente, visto que las normas de cada país mit acutes son diferentes con respecto al permiso de entrada de nuevos animales. Algunos requieren la tarjeta sanitaria en orden, otros piden también un certificado veterinario y, los MA mit acutes exigentes, obligan a pasar una cuarentena en la frontera del país mit acutes de destino.